¿Y qué tal lo del legado de Juan Gabriel, que por fin, años después, el hijo, el heredero, Iván, ya decidió qué va a pasar con pues todo? Pues qué bueno. Pero los hermanos comentan al respecto. Yo creo que ya había decidido, nomás no había comunicado, que es diferente. Pero apenas se... Bueno, pues sí. O se estuvo preparando para. Eso, ¿para? Eso lo informamos el viernes, que no estuviste. Fíjate. El anuncio de que el legado de Juan Gabriel quedará en manos de 3 firmas internacionales que se encargarán de realizar homenajes, una figura de cera, libros, shows, así como un documental, una película y la saga de su bioserie Hasta que te conocí, sigue causando revuelo. Pero, ¿qué dicen sus hijos del anuncio sobre el convenio que firmó su hermano Iván Aguilera como heredero universal para sacar adelante estos proyectos? Aunque con mucho tiento, desde California, Jean y Hans Aguilera responden la interrogante en el marco del lanzamiento del nuevo disco del primero, titulado Respira. Dicen que van a hacer la serie que ya salió, van a hacer una segunda etapa. Están en buenas manos, ahorita, o sea, es para el futuro y... Yo me estoy enfocando en lo que estoy haciendo ahorita, entonces es otro tema para hablar en el futuro. Se decía mucho, se está diciendo que capaz podía ser uno de los Sara Carlos Rivera. Ah, sí. ¿Te gustaría? De mi papá, no sé, pues es un gran papel, es un gran artista. El que le quede sería muy difícil, yo creo, pero pues ahí vemos. ¿Alguien que le pueda llegar a la voz que tú creas? No sé, Cristian Castro, pero no sé, yo creo, sin duda es un gran cantante Cristian Castro, todos lo que puedan hacer, pero yo, otra vez mi papá era algo diferente, entonces es difícil. Y justo cuando revelaba por qué su disco lleva por título Respira, apareció su hermano Hans. Yo sufro un poquito de ansiedad, entonces cuando me da como un ataque, me tengo que como relajar y respirar. Entonces por eso es donde nació el nombre del disco. Oh my God. Este es Hans. Este es mi hermano Hans. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No estar aquí a ayudarle. ¿Orgulloso de tu hermano? Súper orgulloso, súper orgulloso. Por eso estoy aquí. Y aunque también a cuentagotas, esto fue lo que Hans dijo sobre los nuevos proyectos en torno a su padre, especialmente sobre la nueva temporada de su bioserie. ¿Se sabe cuándo se va a sacar la segunda parte de la serie? Uf, eso no creo... Yo creo que el 2021, si nos deja la pandemia. Pero lo bueno es que sí estamos trabajando en eso. ¿Puedo decir eso? Sí, estamos trabajando en eso. En eso también estamos trabajando, porque queremos ver la segunda temporada como ustedes. Yo también la quiero ver. Hay algo que ustedes dijeron, esto no rescindimos, esto no queremos contar de mi papá. Hay algo que digan ustedes, esto me lo quiero guardar. Hay unas varias cosas, pero... lo que... Mejor me quedo callada. Pero se va a acercar a la realidad, a la mayor cantidad de la realidad. Sí, porque queremos, obvio, queremos que se quede más, lo más real posible, pero no tenemos... todos los detalles, pero como siempre vamos a querer que esté todo verdadero, o sea, todo lo que va a pasar va a ser cosas que realmente pasaron, cosas que, o sea, monumentos, vamos a tener eso y ya. ¿Quién escribe el guión? Eso no creo que aún no lo sé aún, eso. ¿No lo escribieron todavía? No, creo que sí lo escribieron, ya quedando recordando, pero no creo que... puedo decir aún tampoco. Hans ha estudiado cinematografía de manera autodidacta.
Mucho de lo que sé ahora es de yo enseñándome yo mismo, de leyendo libros y libros y mucho de eso. El próximo video musical, director Hans. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?